Y hoy les voy a decir qué cosas tienen que tomar en cuenta para tener sus fotos nítidas, nítidas, súper nítidas. Y hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Yo soy Gilkins y si ustedes están en búsqueda de mejorar sus habilidades para fotografía de alimentos y producto, bueno, este es el lugar, este es justo el canal que ustedes están buscando, porque aquí nos dedicamos justo a eso, a hacer estas fotografías mucho más mágicas. Y en este capítulo, video en especial, vamos a ver y les voy a decir como todos estos tips para que ustedes puedan obtener estas fotografías súper nítidas. En el video anterior les menciono todo este tema de los lentes. Si no lo han visto, se los dejo acá para que lo vean, como qué es lo que yo pienso acerca de los lentes. Pero bueno, si ya lo vieron, se dieron cuenta que yo menciono mucho esta cosa de nitidez. Nitidez en los lentes, nitidez en los lentes. Los lentes tienen que tener mucha nitidez. Y definitivamente el lente es algo que nos va a dar como muchísima nitidez en nuestras fotos. Pero no son lo único que nos va a afectar a la hora de que nuestra fotografía esté como súper bien enfocada. Uno de los errores que normalmente cometemos cuando tomamos foto es que no sabemos exactamente dónde enfocar. Y eso nos pasa a todos en una u otra situación. Entonces es bien importante como identificar eso. Por ejemplo, si yo ahorita tomo una foto, y voy a hacer a lo mejor este ejemplo demasiado obvio, pero realmente nos pasa muy seguido. Si hago una foto y tomo la foto en un punto, enfocando un punto en específico, y después escojo otro punto para tomar la foto, se van a dar cuenta, porque se los voy a poner aquí ahorita los ejemplos de estas dos fotos que acabo de tomar, se van a dar cuenta que enfoqué aquí en el mango de nuestro rodillo, que no sé por qué estaría enfocado a eso, y en la otra foto está enfocado en el pan. Si nosotros queremos que nuestro rockstar sea el pan, no tendría por qué estar el foco en ningún otro lugar más que en el pan. Hay veces que no identificamos exactamente cuál es ese punto, pero lo que tenemos que pensar es a qué le estoy tomando una foto. Si yo quiero que nuestro principal sea el fondo, la madera o la tela, bueno, tenemos que ir y encuadrar ese punto. Normalmente es importante eso que queremos fotografiar, pero en este caso es el pan. El pan es el que tiene que estar enfocado y el pan es el que tenemos que enfocar. Entonces nuestro punto de enfoque tiene que estar en el pan. Ya tenemos la foto, pero si lo ven, no está todavía perfecta. Para mí y para mis ojos todavía le falta un poco. Y es que yo cuando escogí el foco, escogí una de las partes de aquí. Ok, nuestro rockstar sí es el pan y sí está enfocado en la parte del pan. Pero nosotros estamos enamoradísimos con los lentes que son súper abiertos o súper luminosos, como este, por ejemplo, que es un 1.4. Pues claro, lo primero que hago es que quiero que sea todo desenfocado atrás, que salga ese buque súper bellísimo, pero no siempre. Siempre es la mejor opción, y realmente cuando estamos tomando este tipo de fotografías no les recomiendo que siempre estén utilizando esa apertura mucho más abierta. El 1.2, 1.4, 1.8 no siempre son lo mejor, dependiendo mucho de qué estén haciendo, pero en este caso, por ejemplo, creo que yo me iría un poco más cerrado y escogería a lo mejor un 5.6. un 5.6 hace que esté más enfocado esto, pero para explicarles mejor creo que voy a hacer algo distinto. Déjenme cambio la posición de la cámara para explicarles. Ok, voy a tratar de explicárselos de esta manera. Yo hace rato tenía mi lente en 1.4. Ok, mi lente estaba en 1.4. Y lo que voy a hacer es que lo voy a pasar a 5.6 es lo que yo voy a escoger. Pero eso realmente, ¿qué significa? ¿Qué hace? Imaginen esto y lo voy a poner en esta forma. Yo, si estoy aquí, el 1.4 lo que significa es que solamente está enfocado una pequeña parte de nuestra foto. Si lo vemos así en paralelo de la cámara, eso quiere decir que al estar yo en 1.4 solamente hay una pequeña franja que está mega ultra enfocada y todo lo demás empieza a caer el foco, o gradualmente se empieza a desenfocar. Mientras más lejos esté de esta línea, se empieza a desenfocar. Si yo aumento la apertura de mi lente, es decir, me voy a 2, a 2.8, eso quiere decir que se empieza a abrir cada una de las veces que estoy abriendo la apertura de mi lente, y entonces tengo más espacio enfocado. Si se dan cuenta, si ahorita yo lo pongo en mi lente en 5.6, esto es lo que está enfocado, y eso es bastante bueno porque realmente todo esto es lo que abarca nuestro pan. Pero si estamos un poquito más flexibles, pues esta es la parte justo donde están los tres panes. Puedo ver este pan y este otro pan nítidos, o al menos lo más cercano a nítido, porque lo más mega ultra nítido va a estar siempre en el punto central y lo demás se va a empezar a desenfocar gradualmente. Pero al menos estamos dentro de esa franja cuando estamos en 5.6. Mientras más cambiamos el diafragma de nuestro lente, es decir, nos vamos a 8, 9, 11, 16,
esta parte que está enfocada, claro, cambia mucho lo que está enfocado en el fondo, entonces eso también afecta. Si en este momento tomara la foto, pues se darían cuenta que está enfocado casi todo. No perfectamente enfocado porque ningún lente hace eso, ninguna óptica realmente trabaja así, pero al menos sí vemos mucho más enfocados los elementos. Ok, pero si nosotros tomamos una foto ahorita, vean qué pasa. Si yo ahorita tomo una foto, 5.6 es lo que dije que estaba como bien, ¿no? Entonces, si lo tomo una foto ahorita, no se ve casi nada. Entonces, para compensar esa luz que me hace falta, lo que probablemente podría hacer es cambiar la velocidad de obturación o el ISO. En este caso, a mí no me gusta mucho cambiar el ISO. Normalmente cambiar el ISO hace como que genere un poco de ruido. Entonces, vamos a suponer que quiero mantener el ISO en 100. Entonces, lo que le voy a cambiar es la velocidad. Y para compensar esa falta de luz, realmente yo me tengo que ir hasta 1/13, creo que es lo que está mejor. Pero, se dan cuenta, a la hora de yo estar tomando la foto con mi mano, no importa que esta cámara tenga el estabilizador activado, no importa eso, la foto se ve un poco borrosa. Entonces, eso nos lleva al siguiente punto. Y este punto es una de las razones por las cuales yo constantemente hablo de tripiés. Y es que cuando usamos luz natural, como estamos en este momento, que es mi ventana, pues normalmente no es suficiente luz como para tener los settings indicados o ideales para que no tenga movimiento o un poquito de shake nuestra cámara. Entonces, normalmente para evitar esta pequeña vibración, lo que utilizamos es un tripié. Pero ahí también tengo yo como sus detallitos. Chequen esto. Este tripié ya se los había enseñado, es mi tripié que uso para casi todas mis producciones. Realmente apenas que viaje o no esté como tan accesible el lugar, uso otro tripié. Pero este realmente es como un tripié que confío mucho. Si se dan cuenta, tiene la columna hasta arriba y es súper, súper, súper estable, aun cuando está en toda su extensión. De hecho, vean. Ustedes tienen algo similar a este otro. Este otro que tengo aquí. Que este lo compré, de verdad, creo que este lo compré después. Porque claro, este es muy grande y muy difícil como de transportar. Cuando yo voy de viaje, quiero como algo más chiquito, más ligero. La diferencia de este gran tripié a este otro es la estabilidad. Pues no sé si alcancen a ver. Al momento de pegarle yo a este tripié apenas con un dedo, vibra. Si yo lo pego a este tripié, pues no hace nada. No se mueve. Y si yo hago lo mismo con este otro, lo voy a poner aquí a un ladito, y si lo hago lo mismo, pues se me va. Y, ok, lo que quiero decir con esto no es que vayan y compren el tripié más caro, pero al menos sí tengan en cuenta que cuando ponen su cámara arriba de un tripié de estos, que normalmente no son como tan firmes o pesados, puede influir mucho la vibración que podemos hacerle. Entonces nosotros, si tenemos la cámara aquí arriba, estoy seguro que alguno de ustedes dice, ay, está nervio, mira, que la subas ahí. Entonces, vean cómo el puro hecho, a lo mejor, de yo presionar y ponerle y disparar la imagen, puede hacer que la cámara se mueva. Aún aunque yo utilice este o este tripié, utilizaría un control remoto o el timer de mi cámara para disparar y 2 segundos después que haga la foto. Otro tip que les puedo dar es que, ven este ganchito que está aquí, este de aquí. Este ganchito realmente es para ponerle algo pesado. Normalmente es nuestra mochila. Entonces ese peso, si se lo colgamos aquí, eso hace y genera que nuestra cámara se vuelva más estable. Como ven, voy a utilizar mi tripié más delgado y más delgado para hacer esta fotografía, para que vean que de todos modos se puede hacer esta foto, solamente que tengan un poquito más de cuidados. Por cierto, cada una de las veces que estoy tomando una foto, de las que ustedes están viendo, estoy apagando la luz del video para que ustedes realmente solamente vean la fotografía que sale como si estuvieran ustedes en su casa, o bueno, como si fuera la luz de una ventana que le afecta a la cámara. Entonces, esta luz de video no está afectando la foto, sino solamente la luz de esa ventana. Probablemente el video no me dejará engañar, es que el autofocus no normalmente es lo mejor. El hecho que la cámara escoja por nosotros exactamente dónde enfocar no es exactamente lo que nosotros queremos en todo este caso de tener como las fotos súper nítidas. Entonces, la cámara en este momento está en autofocus, y aunque yo estuviera seleccionando uno de los puntos que yo consideraba adecuado para enfocar esta foto, aún así no estaba tan perfecto. Entonces, lo que yo les puedo decir es que cambien su foco a manual cada una de las veces que puedan. Ya sé que no siempre se puede esto, porque muchas veces tenemos como un poco de prisa a la hora de tomar fotos, y esto de estar enfocando manualmente pues nos quita tiempo, pero es muy importante para poder como ajustar y definir exactamente dónde queremos como ese punto mágico de enfoque, y de ahí que se vaya desvaneciendo hacia los demás. También otra cosa importante que ustedes tienen que tomar en cuenta, si recuerdan, el enfoque es paralelo a la cámara, es decir, que el enfoque va a correr así y va a estar en diagonal también así, porque la cámara está en
diagonal. Quiere decir que algo que esté dentro de esa franja está enfocado y lo que no está desenfocado. Y eso es una de las preguntas que alguno de ustedes me ha hecho. Justo déjenme traerles este vaso de aquí. Bueno, el foco paralelo a la cámara quiere decir que esta parte es la que va a salir ultra mega enfocada si es que nosotros escogemos aquí. Pero si nosotros cambiamos el ángulo de nuestra cámara hacia cualquier punto, eso va a cambiar también las áreas donde está enfocada, porque lo enfocado siempre va a estar paralelo a la cámara. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros hacemos esto así, nuestro enfoque ya no va a ser esta línea así. Recuerden, va a estar paralelo y va a estar en diagonal. Eso quiere decir que quizás esta parte está enfocada y esta parte ya no está enfocada. Y eso muchas veces con fotografía de producto, eso normalmente lo corregimos con primero enfoco en este punto, después enfoco en este punto y después enfoco en este punto. Ya después en Photoshop juntamos todas las fotos que estén nítidas y hacemos que todo, digamos, si es que queríamos que toda esta parte del cristal se viera nítido, bueno, ahí es donde juntamos todo lo nítido. Espero esto sea bastante, bastante útil. Espero este video les haya ayudado. Mi Instagram es este. Si no lo ven aquí, lo ven acá abajo en la descripción. También en la descripción voy a poner qué equipo utilicé para hacer este video. Oh, no, todavía me faltaba decirles, pónganle like a este video, suscríbanse si es que de verdad les gusta este contenido. Díganme qué otras cosas les gustaría ver en este canal. Creo que es todo. Ahora sí, nos vemos en el próximo.